Política con Paco Moreno. A las 2 de la tarde con 27 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Francisco Moreno, mi tocayo Paco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco C. El día de hoy es un día especial porque los alumnos han regresado a la universidad. Han regresado en muchos casos a su segundo semestre y en otros a continuar su trabajo para poder tener una patente que los convierta en licenciados en Derecho. Existen, Paco, tantas voces, tantas noticias, que debemos de hacerle caso a las nuestras, a nuestra voz. Hay tanto ruido que no debemos de distraernos en eso. Es en el silencio personal, en la empatía, en nuestros vecinos, en los ciudadanos, en donde debemos de cumplir los compromisos que tenemos, primero con nosotros mismos y después con los valores que nuestra familia nos ha enseñado. En la UNAM está la vía para la educación, la vía para poder cambiar la historia personal y muchas veces hasta de nuestra familia. Por ello, la disciplina, la sencillez, lo ordinario es lo que más elegante y terso nos va a hacer transcurrir estos años de la universidad. El ver hoy a tantos jóvenes, el ver el deseo que tienen de progresar, el estar atento y desde temprano a sus clases, me hace pensar, no solo es lo que escuchamos, sino sobre todo lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros lo que ocupamos es mayor educación, mayor cultura, y no dejarnos agobiar por tanto chisme en la política o tantas cosas enredadas entre los propios partidos que finalmente son lo mismo, pero que nosotros como ciudadanos debemos de ver que empáticamente es lo que nos resulta mejor? ¿O tú qué opinas, jefe sea? Que mira, yo estoy muy de acuerdo, tocayo, en la importancia de que la universidad, los alumnos, la vida universitaria tenga vida propia, ¿no? Esa vida propia que muchas veces se ha manifestado en movimientos, en tendencias de pensamiento, que hoy, por ejemplo, asisto con mucho interés y además de todo con bastante agrado ver cómo ya hay una directora de la Facultad de Medicina mujer por primera vez. Creo que es un movimiento bien interesante, pero sobre todo esa vida propia que tienen los estudiantes, ese libre pensar, ese libre organizarse, ese desdén, fíjate, que también deben de tener y que lo aplaudo, ¿no?, muchas veces a los partidos políticos, a la política establecida que huele a viejo y que huele a podrido. La verdad es que sí, creo que en la medida en que haya una vida vigorosa en la UNAM, que hay que decirlo claramente, la universidad más importante, el centro de estudios e investigación también más importante de nuestro país, en esa medida el país tiene un contrapeso que tiene que ver con ellos, con los estudiantes y con la vida que finalmente se dan, ¿no? Es esta nueva generación, Paco, la que estamos obligados a proveer de educación, de valores, de voces constantes y serias en los noticieros como es la tuya. Fíjate, un dato humano, tal vez es mi percepción, pero escucho tu voz con un leve, levísimo catarro. Si no cuidamos lo menor, se nos puede complicar todo. Si no cuidamos la pequeña educación, podemos caer en el nada. Y por eso en la UNAM, que sea, estamos felices de trabajar
por las nuevas generaciones. Y yo en lo particular, jefe Sea, deseo que tu salud se restablezca al 100%. Primero, por ti mismo. Segundo, por tus hijas. Y tercero, por todos aquellos que te vemos como un ejemplo claro, prístino y sobre todo, de verdad, jefe Sea. Así sea. Gracias, querido tocayo. Gracias a ti y sé feliz. Como debe de ser. Gracias. Francisco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.